O Rosina, tú no meterte. Hola, buenos No meterme días. en el otro, ¿no? Sí. A ver, voy a decir hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal por aquí? ¿Cómo estáis? Tenéis a la derecha de la plataforma, tenéis un chat. Suerte, Rosina. Gracias. Tenéis un chat para decir hola. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Empezamos. ¿Qué tal? Soy Berta Lázaro de TeamLabs. Tenéis aquí un chat a la derecha para decir hola a todos que vais llegando. Desde Chile vienen. Hay un chat, una columna de preguntas para hacer preguntas a Rosina, una serie de encuestas que veremos si vayamos lanzando. Y luego en la cuarta columna veréis quiénes estamos dentro de la plataforma, ¿vale? Voy a intentar subir a Rosina, que hemos tenido problemas, y si no, la tengo aquí. Hola Rosina, si quieres. Ah, no, no, espera, todavía no, que voy a compartir pantalla. Espera un minuto. Voy a compartir pantalla y así te tenemos. Aquí, ¿no? ¿Todos le veis a Rosina? ¿Qué dicen en el chat, Rosina? Que yo no puedo ver las dos cosas a la vez. ¿Te ven? Espera, que me meto en la otra herramienta que la había cerrado, Berta. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Oh. Sí, todo el mundo le ve. Vale. Qué bien. Vale, perfecto. Pues todo el mundo se está viendo. Cuando yo me voy del chat, todo el mundo te ve. Entonces, voy a ver cómo me lo monto yo mientras tú estás hablando para entender un poquito a todos a la vez. Buenos días. Mira, mira, lo vamos a dejar así para que Rosina pueda decir hola también, que ella es la persona que tiene que hablar hoy, sobre todo. Yo soy Berta Lázaro, soy de TeamLabs, un laboratorio de aprendizaje que estamos en Madrid y en Barcelona. Estamos trabajando con desafíos comunes en esta mega super iniciativa y ya veo que hay algunos promotores dentro del chat. O sea que nada, que estamos muy contentos. Es super lunes. Empieza la locura de la semana de trabajo, si no habéis empezado ya. Pero bueno, empiezan los talleres y Rosina es la primera. Rosina viene del Community Living Lab de Educaisa. Os va a explicar toda la metodología que tienen dentro de ese laboratorio y bueno, y va a compartir un poco la metodología con la que trabajan para ver si os puede servir dentro de los proyectos, para acompañar los proyectos, ¿no? En esta metodología. Luego ellas además se quedarán un poco de mentoras viendo si tenéis alguna duda sobre la metodología para poder aplicarla en estos días, ¿vale? Vamos, yo creo que tenemos ya, bueno, a 15 personas dentro. Ya lo siento, este zoom infinito de pantallas que tenéis, pero es que no me ha dejado subirle a. Lo voy a intentar por el último minuto. A ver si lo consigo. Sí, lo voy a conseguir. Creo que sí, ¿eh? Rosina, métete en el live storm, porfa. Rosina. Ahí. ¿Puedes meterte en el live storm? Perdón por los problemas técnicos, ¿eh? Si te metes. Se ha ido. Estoy entrando ahora. ¿Me Vale. oís? ¿Sí? ¡Ay, perfecto! Vale, pues entonces yo voy a dejar de compartir pantalla. ¡Ay, sí que estás! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión, qué ilusión! Que no. En el último minuto la tecnología tiene estas cosas que nos pega sustos. Sí. Entonces, aquí abajo, Rosina, tienes para compartir pantalla tú, ¿vale? Muy bien. Vale, y entonces ahí lo tienes y ya estamos todos aquí y así yo puedo asesorarte y decir todas las que todos tenéis, habéis visto un poco lo que conocéis el Community Living Lab, ¿alguno? Mientras vas compartiendo pantalla voy a ver si aquí jaleo un poco a la gente, que los que están en Chile será súper de noche, ¿no? ¿A qué horas en Chile? A ver si alguien dice algo. ¿Ventana o pantalla? ¿Qué tengo que decirle, Berta? Pantalla, ¿no? Y tienes ahí tu.
Así lo comparto yo, comparto yo. Venga. Comparto yo pantalla y tengo yo la presentación, ¿vale? ¿Lo ves? Sí. Perfecto. Pues todo tuyo, Rosina. Pues muchísimas gracias. Espera, que no sé qué me dice. Bueno, lo voy a cerrar. Vale, perfecto. Bueno, buenos Venga. días a todos y a todas. Imagino que, como comentan, que hay gente de lejos, de Chile, comentaban, quizá de otros países también. Imagino que las horas pueden ser muy diversas, con lo cual no sé si buenos días, buenas tardes, pero vaya que bienvenidos. Bienvenidos a esta semana tan emocionante que os han organizado aquí desde Team Labs y desde tantas otras organizaciones. Y a nosotros nos han invitado para daros esta charla sobre ciencia ciudadana y sobre otro aspecto de la ciencia ciudadana que desde nuestro Living Lab trabajamos desde hace tiempo, que es el concepto de la complejidad. Con lo cual vamos a hablar hoy pues, de ciencia ciudadana, vamos a hablar de complejidad y vamos a hablar de impacto también. ¿Cómo asegurar o cómo mejorar el impacto de las soluciones que estéis diseñando durante esta semana? Y sobre todo, cómo la ciencia puede ayudar a mejorar estas soluciones. Y esto es un poco en lo que nos vamos a focalizar en el día de hoy. Nosotros somos un Living Lab de salud, estamos ubicados en un hospital muy cerquita de Barcelona, en Badalona, y somos el Living Lab de salud de Ixigaixa, que es un instituto de investigación dentro de este hospital. Y trabajamos conjuntamente con Educaixa, que es un programa educativo de la Fundación La Caixa, y conjuntamente hemos desarrollado recientemente, a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, hemos llamado Coronavirus Community Lab. Y en este Coronavirus Community Lab lo que hemos querido hacer es compartir nuestra metodología para ayudar a personas como vosotros y vosotras que estáis ahora pues lanzando una nueva solución, pues a poderla diseñar de manera que haya un poco más de reflexión sobre la posibilidad de impacto. Entonces, bueno, como veis en los logos de debajo, nosotros trabajamos desde hace muchos años pues con varios proyectos europeos. Hemos puesto aquí algunos de los logos de los proyectos europeos en los que estamos y gracias a los cuales pues desarrollamos también nuestras metodologías y también otro Living Lab con el que estamos creando con la Fundación La Caixa también, que se le llama Barcelona La Caixa Living Lab, donde estamos actuando concretamente dentro de la ciudad de Barcelona. Así pues, empezamos la charla de hoy y pasamos a ver lo que es el programa. Como veis en el programa, tiene estos cinco apartados. El primero es el del rol de la investigación y la innovación en la sociedad. Luego pasaremos a un segundo punto para explorar qué iniciativas se están llevando a cabo para transformar el sistema que le llamamos nosotros el sistema de investigación e innovación, porque veremos en el primer apartado que estamos teniendo algunos problemas, con lo cual, ¿qué iniciativas hay que nos pueden inspirar durante esta semana para mejorar la innovación que vosotros estáis haciendo? ¿Cómo mejorarla? Pues con ciencia ciudadana y que atienda a la complejidad. Y luego ya reflexionaremos sobre si hay complejidad en vuestros proyectos y pasaremos ya a conclusiones y, evidentemente, debates si queréis hacer alguna pregunta. Así pues, empezamos con el primer apartado, que es el del rol de la investigación en la sociedad. Y vemos en esta primera diapositiva, donde vemos estas fotografías, que tenemos un problema. Yo he puesto la paradoja europea, claro, ahora me doy cuenta de que tenemos aquí público del resto del mundo, pero creo que el reto no es solo en Europa, sino que es mundial. Y de hecho, los diferentes continentes de todo el planeta estamos un poco explorando cómo mejorar la innovación, cómo asegurar que, aunque muchas veces, por ejemplo, en Europa tenemos un índice de publicaciones científicas muy alto, publicamos mucho y de mucha calidad, pero, sin embargo, el concepto de calidad quizás debemos replantearlo un poco porque nos damos cuenta que aunque publiquemos tanto y con tanta calidad, luego esto no se traduce en impacto social. Por eso la fotografía esta, no acabamos de conseguir que esta ciencia que producimos se convierta en innovación y al final, pues, innovación que debe ser para mejorar la vida de la ciudadanía de nuestro planeta. Y esto es lo que se le llama la paradoja europea. Publicamos mucho, pero innovamos poco. ¿Cómo podemos hacerlo para que esta relación entre investigación, innovación y sociedad mejore? Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos otra metáfora que nos ayuda a ilustrar una vez más el mismo concepto. Y es una metáfora que a mí me gusta mucho, que la dijo un amigo que además
está metido también en esta iniciativa que se está lanzando por parte de tantos labs, porque está en el City Lab de Cornellá, que es Artur Serra, que él es subdirector de un instituto de investigación de Internet que está en Barcelona y es vicepresidente de una red europea de Living Labs. Y Artur Serra dice que si nos trasladáramos ahora a la época medieval y yo os dijera que tenemos una ambición, que es que durante esta semana queremos mejorar un reto en nuestra sociedad, que es que tenemos una sociedad que es analfabeta y queremos conseguir que nuestra sociedad sepa leer y escribir, nos daríamos cuenta de que el reto es muy grande, ¿no? En la época medieval, porque como sabéis, había muchísima gente que no sabía leer y escribir. No obstante, poniéndose ese objetivo, la humanidad consiguió vencerlo y hoy día la situación no es todavía como nos gustaría que fuera, pero sí que ha mejorado de una manera muy sustancial. Bien, pues nos encontramos, dice Artur Serra, en una situación parecida en cuanto a la investigación y la innovación. Tenemos una situación en la que hay muy poca gente, no que sabe leer y escribir como en esa época, pero sí que sabemos hacer investigación e innovación, pero en cambio tenemos a muchísima gente, una gran parte de la población, que digamos que es analfabeta a nivel de investigación e innovación. Es decir, que no les damos la oportunidad de participar en esta investigación y en esta innovación. Y con lo cual, Artur Serra nos plantea que debemos hacer igual que en la época medieval y que estamos en un momento parecido. Estamos en un punto de inflexión, realmente cambiando esta pirámide poblacional, intentando conseguir que mucha más parte de la población pueda ser partícipe de estos procesos de investigación y de innovación. Y de eso se trata esta semana, ¿no? De explorar cómo vuestros desafíos pueden involucrar al máximo de personas para que respondan mejor a las necesidades y expectativas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que al final van a ser los usuarios de las soluciones que vais a desarrollar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí podemos ver una ilustración de lo que es el sistema de investigación e innovación. Dentro están estas personitas que he puesto, que tienen las siglas en inglés de investigadores e innovadores. Y ya hace muchos años que dentro del sistema de innovación nos planteamos cómo deberíamos mejorar la relación entre, por ejemplo, universidad y empresa, ¿no? Es decir, entre investigación e innovación. Pero fuera de este círculo, fuera del sistema de investigación e innovación, vemos otras personitas que hemos puesto aquí. ¿Y qué son estas siglas? Pues serían CS, es de Civil Society, es decir, la sociedad civil, por ejemplo, las ONGs. El siguiente personaje tiene una P y una M, que es de Policy Maker, que serían los gestores, los decisores de políticas, no los políticos, ¿no? Sabéis que en inglés no se traduce así, sino que son personas que pueden decidir políticas. Y luego la comunidad educativa. Tradicionalmente, desde el sistema de investigación e innovación, es decir, vosotros que estáis desarrollando innovación ahora, tradicionalmente, ¿qué hemos tendido a hacer? Pues a dejar a estos actores que están fuera del círculo, fuera, sin tener opción de poder opinar o participar, no solo durante el proceso de desarrollo de ideación y de prototipaje y de lanzar al mercado la innovación, sino también antes, en el proceso de decidir cuál es la solución que queremos lanzar. Raramente estas personas han sido involucradas durante todas y cada una de las diferentes etapas de lo que sería la cadena de valor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, durante muchos años lo que hemos hecho básicamente ha sido lo que se ilustra en esta diapositiva, que es que desde dentro del sistema hemos ido lanzando innovaciones y las hemos ido intentando explicar a estos actores que estaban fuera para que sean usuarios de nuestra innovación. Y esto nos ha llevado, si vemos en la siguiente diapositiva, a lo que se le llama un modelo deficitario. Lo he puesto en inglés porque es como está publicado en la literatura científica, que actualmente el modelo de relación que tenemos entre el sistema de investigación e innovación y la sociedad es un modelo deficitario. Con lo cual, la charla de hoy será para un poco explorar conjuntamente, y estoy convencida de que vosotros y vosotras sois ya expertos en todo esto, porque por eso estáis aquí hoy, porque estáis participando en esta iniciativa como expertos en innovación abierta, y un poco lo que estamos explorando todos conjuntamente hoy es cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo, cómo podemos inspirarnos los unos a los otros para mejorar los procesos de innovación abierta. Y nosotros queremos compartir con vosotros un poco cómo lo vemos nosotros. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a pasar ya a explorar cómo se puede mejorar
todo lo que es este sistema de investigación e innovación para que sea más abierto. Vemos aquí que hay muchas iniciativas distintas. Desde la Comisión Europea, nosotros al estar en Europa, pues muchas veces seguimos políticas de Europa, que yo, aunque no estéis en Europa, os invito a que leáis algunos de estos documentos porque son iniciativas que son interesantes. Y, por ejemplo, pues tenemos la Mission Oriented Research, que es Research and Innovation, que es todo un programa de financiación o de, si queremos, de política científica, de cómo la investigación y la innovación se puede orientar mejor a resolver retos sociales que les llamamos misiones. O, por ejemplo, hay otro movimiento que es el de la RRI, que veis por aquí en medio, que se le llama Responsible Research and Innovation, que también es todo un movimiento para hacer la investigación mucho más participativa. O otro movimiento que le llaman Open Innovation, Open Science, que al final viene a ser lo mismo. ¿Cómo podemos hacerlo? Las Citizen Science, las ciencias ciudadanas y tantos otros movimientos como vemos aquí. ¿Y todos para qué? Pues como dicen en el medio de esta diapositiva, para dar mejor respuesta a los retos sociales que, por ejemplo, están muy bien descritos dentro de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible que nos define la ONU, ¿no? Como todos conocemos. Bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Respecto a la diapositiva que habíamos visto antes, parece muy fácil en una diapositiva cambiarle el sentido a la flecha. Todos estos movimientos, básicamente, lo que nos están diciendo es que no se trata de que nosotros investiguemos, nosotros innovemos y luego se lo demos a estos actores que van a ser los usuarios, sino que debemos darle la vuelta a esta flecha y compartir con estos usuarios la responsabilidad. Por eso el movimiento ese que se llamaba, que os he comentado antes, de investigación e innovación responsable, consiste en esta responsabilidad hacerla compartida, compartida con todos estos actores que tradicionalmente han sido excluidos de estos procesos. Y por lo tanto, si pasamos a la siguiente diapositiva, empezamos a ver que hay muchísimas iniciativas para poner en práctica lo que le llamamos la investigación y la innovación responsable, es decir, procesos en los que compartimos esta responsabilidad. Os he puesto simplemente un ejemplo para poner uno, pero por suerte hay muchísimos ejemplos de ciencia ciudadana en el mundo. Uno que ha dado la vuelta al mundo y por eso lo he querido exponer aquí, porque ya es un proyecto global que está ya en muchísimos países del mundo, es el Mosquito Alert. No sé si habréis oído hablar, pero es un proyecto de ciencia ciudadana mediante el cual se ha desarrollado una app que permite recoger datos en tiempo real y que además se ha conectado con datos de la ONU, con una plataforma electrónica de la ONU, del Departamento de Medio Ambiente de la ONU. Y así se está coordinando a nivel global para monitorizar las poblaciones de mosquitos en diferentes países del mundo con el último objetivo de erradicar enfermedades que se contraen mediante el mosquito como vector de estas enfermedades. Enfermedades como la malaria, como el Zika y como tantas otras que desgraciadamente afectan duramente a diferentes partes del planeta. Bien, pues este es solo un ejemplo de cómo, utilizando una app y comunicándolo bien y haciendo partícipe a la población e incluso invitándoles a los que quieran a participar en más etapas, no solo en la recogida de datos, pues se puede conseguir hacer un proyecto que un solo equipo de investigación nunca podría llevar a cabo, ¿no? Un grupo de investigación nunca podría estar monitorizando dónde está un tipo de mosquito en estos momentos alrededor del mundo. Con lo cual es muy interesante la ciencia ciudadana y nos permite resolver problemas que sin esta metodología no podríamos resolver. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y el tema que un poco quería entrar ahora es deciros, la ciencia ciudadana es muy interesante, pero vamos ahora a reflexionar un poco más allá de lo que es una vez ya hemos identificado la solución, que en este caso era pues seguir una población de mosquitos. En el caso que os he expuesto ahora, vemos pues que la solución era esta, ¿no? Que querían hacer un seguimiento de poblaciones de mosquitos y el problema pues estaba muy bien identificado, que era que debemos conocer dónde están estos mosquitos, porque esto nos puede ayudar a poder predecir y poder gestionar mejor las crisis de salud. Bien, pues en este dibujo que os he puesto en esta diapositiva, vemos que aquí el problema está muy bien definido y la solución está muy bien definida. Cuando el problema está muy bien definido y la solución está muy bien definida, a veces el problema aún así es complicado y le llamamos complicado, ¿vale? ¿Por qué es complicado? Porque necesitamos, pues, gente con experiencia, necesitamos tecnología, muchas veces necesitamos
conocimiento de diferentes disciplinas o de diferentes personas de la sociedad que deben ayudarnos y sin ellas no lo podríamos resolver, con lo cual fácil no es, ¿no? Para poner un ejemplo, si yo debo calcular, pues, el tanque que debo poner en la localidad donde yo vivo para poder abastecer de agua a toda la comunidad en la que yo vivo, pues necesitaré probablemente un ingeniero para que me ayude a calcular pues cómo debo hacer esta instalación. Con lo cual es algo que es complicado, pero sin embargo no es complejo, porque yo sé que el problema lo tengo bien definido y el ingeniero me lo va a resolver. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que quizás, y no quiero centrarme en el ejemplo del mosquito tigre, pero bueno, podríamos, de hecho, sí, centrarnos en el ejemplo del mosquito tigre y decir, a ver, con esta app estamos consiguiendo pues, avanzar muchísimo en la resolución del problema, pero aún no tenemos el impacto que querríamos porque no hemos conseguido erradicar la malaria todavía. Con lo cual aquí lo que nos podemos plantear es, ¿y si en lugar de fragmentar el problema en trocitos y decir que mi problema es solo mapear la población de mosquitos, si doy un paso atrás me puedo dar cuenta que en realidad mi problema, si lo defino como que yo quiero erradicar estas enfermedades, me doy cuenta que estoy más en el dibujo de la derecha. Es decir, en una situación en la cual definir el problema ya no es tan sencillo. Me doy cuenta de que en realidad uno de estas bolitas que he puesto en este dibujo sería identificar la población de mosquitos, pero que hay otros factores que son muy importantes que debo resolver para erradicar estas enfermedades. Y que, por lo tanto, creo que es muy interesante que si yo me voy a dedicar a una bolita que es definir la población de mosquitos, que lo haga hablando constantemente, interactuando e incluso colaborando con actores que están en las otras bolitas y que son clave para que mi app pueda tener el impacto que yo querría. Y por eso os pongo en el título de esta diapositiva que quizás el problema, si en lugar de yo abordarlo como complicado y me dedico exclusivamente a hacer esta app, lo abordo como complejo y hablo y establezco relaciones y análisis con los otros actores que sé que son clave para resolver el problema, quizá mi app pueda llegar a tener mucho más impacto que el que tendría si lo trato como solo si fuera complicado. Pasamos a la siguiente diapositiva y de hecho hasta ahora hemos estado hablando pues de pandemias como puede ser la malaria. Pero, desgraciadamente, ahora, además de estas que ya son un problema muy grave, tenemos otro también muy grave, que es la crisis sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo. Y perdonadme, pero veo que pone 10 y todos sabemos que es 19. Disculpad, pero ha habido aquí un error, que es la de la COVID-19. Y ahora nos podemos plantear de nuevo, ¿estamos ante un problema complicado o estamos ante un problema complejo? Aquí imagino que todos vosotros estáis planteando retos para resolver esta semana y lo que se trataría es que ahora, a partir de ahora en esta charla, empecemos a reflexionar sobre vuestros retos y seguramente vosotros los habréis fragmentado para que sean complicados y vosotros podáis contribuir y resolver, pero vamos a ver cómo también reflexionar sobre su complejidad puede ayudaros a vosotros quizás a tener más impacto. En esta diapositiva que veis aquí delante, vemos que muchas veces nosotros tenemos una idea. Aquí pone Design Thinking. Design Thinking, como sabéis, pues es una metodología pues para ir haciendo partícipe al usuario final en el desarrollo de una innovación o de un prototipo de una innovación. Y nosotros pues esta semana haremos esto, ¿no? Vosotros estáis haciendo un prototipo y queréis acabar con la bolita naranja con un prototipo ya final que luego pueda ser escalable y tenga un impacto. Pero lo que no querríamos a finales de esta semana es que pase lo que se observa en la siguiente diapositiva, que es que a veces, cuando tenemos ya este prototipo final, nos damos cuenta de que no conseguimos tener el impacto que querríamos y acabar de resolver el problema porque chocamos con lo que se le llama la respuesta del sistema. Chocamos con esas bolitas que os ponía antes, que están interrelacionadas con nuestro problema y que impiden que nuestra solución acabe de tener el impacto que querríamos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, empezamos ya a ver entonces cómo podemos mejorar nuestra ciencia ciudadana para que atienda la complejidad, ¿no? Cómo podemos incorporar a nuestro proyecto un poco de ciencia ciudadana, es decir, un poco de análisis colaborativo con distintos actores para analizar el qué, la complejidad. ¿Y qué quiere decir analizar la complejidad? Bien, pues el sistema se dice que está
organizado en estas cinco áreas que veis en esta diapositiva, ¿vale? Unos aspectos sociales, unos aspectos tecnológicos, económicos, ambientales y políticos. Yo creo que la situación que estamos viviendo a día de hoy en el mundo es un ejemplo en el que estamos viendo muy claramente cómo efectivamente este problema no es solo de salud, ¿no? Sino que está afectando a muchísimos aspectos sociales, está siendo gestionada de manera distinta según la tecnología de la que disponemos en cada uno de nuestros países, según el nivel socioeconómico del país y de cada una de las familias, se está viviendo también de una manera muy distinta, está teniendo un impacto ambiental clarísimo en todos los entornos y la política, evidentemente, está jugando un papel clave, pero también todas las otras áreas del sistema. Y con lo cual el tema es dónde está vuestro reto, dónde está vuestra innovación y cómo está interconectada con factores de las otras áreas y con cuáles queremos tener en cuenta para poder tener mejor impacto de nuestra solución. Pasamos a la siguiente diapositiva porque las soluciones deben tener en cuenta esta complejidad. Por lo tanto, lo que os proponemos es que exploremos cómo podemos hacerlo para hacer ciencia con y para la comunidad, tomando conciencia de que el reto no lo resolveremos un equipo de manera aislada, si la complejidad es alta. Debemos entonces buscar iniciativas, os invitamos a explorar ciencia ciudadana para establecer estrategias compartidas, es decir, colaboraciones con actores clave que nos van a ayudar a mejorar el impacto de lo que estamos haciendo. Con lo cual os invitamos a explorar cuál debe ser esta red de actores diversos, que yo creo que ya lo estáis haciendo, pero que quizás este análisis de la complejidad os pueda ayudar a identificar a otros que quizá no habíais tenido en cuenta y para siempre estar intentando integrar conocimiento mono e interdisciplinar, es decir, de una sola disciplina, pero también de diferentes disciplinas y luego también lo que le llamamos trans. Queremos decir que no es solo académico, sino también conocimiento de diferentes personas, de diferentes comunidades, que mediante la experiencia son también expertos que debemos tener en cuenta en nuestra innovación. Por lo tanto, nos encontramos delante de un nuevo paradigma en lo que es la relación entre la investigación, la innovación y diferentes actores sociales. Y por lo tanto, lo que estamos hablando es de crear ecosistemas de innovación, que llamamos aquí, veis una fotografía de uno de los talleres que impartíamos hasta que nos llegó esta crisis de la COVID-19 y que a partir de ahora continuaremos impartiendo online hasta que nos permita la situación volver al formato presencial. Y por lo tanto, os invitamos también a explorar cómo hacer estas reflexiones transdisciplinares. Por lo tanto, se trata de crear ecosistemas de actores sociales muy diversos, en primer lugar. En segundo lugar, facilitar reflexiones y decisiones colectivas con conversaciones estratégicas y con coimplementación de vuestras soluciones con estos actores que vais a identificar o que ya habéis identificado. Y a ir haciendo pues, análisis conjunto de todas estas interrelaciones entre los factores de los problemas que estamos intentando resolver, ir monitorizando cómo los vamos resolviendo y, por lo tanto, ir haciendo acciones colectivas entre todos estos actores. Por lo tanto, aquí es lo que se trata es de cómo definimos las prioridades, ¿no? Si tenemos un objetivo, por ejemplo, aquí os he puesto pues, un objetivo del desarrollo sostenible. Pues a partir de este objetivo pueden haber líneas estratégicas o misiones y de cada misión proyectos. Vosotros sois en estos momentos una bolita de las de más abajo, un proyecto concreto. Pero como veis en esta imagen, lo que se nos plantea, que esta imagen viene de la Oriente Research and Innovation de la Comisión Europea, lo que nos dicen es cómo podemos hacer para que nuestro proyecto esté bien interrelacionado con otros proyectos que son claves para resolver esa misión. Si pasamos a la siguiente. Tradicionalmente, ¿qué hemos estado haciendo para definir cuál era el proyecto que queríamos hacer? Pues teníamos un reto, pensábamos en una misión y a partir de la misión, pues pensábamos en un proyecto. Y no sé cómo vosotros habéis llegado a la conclusión de que el proyecto que vais a desarrollar esta semana es la prioridad, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros en la metodología que queremos compartir con vosotros, lo que os proponemos es que creéis un ecosistema de personas con los que compartáis una visión, con los que hagáis conjuntamente un análisis de la complejidad,
con los que conjuntamente podáis identificar dónde están las oportunidades, dónde están las prioridades que queréis, dónde queréis aportar, y así conjuntamente identificar aquellos proyectos que son claves en la comunidad donde queréis actuar para que realmente consigamos resolver el problema. Así pues, si pasamos a la siguiente diapositiva, esta sería la... Aquí os he puesto el link a la página web donde hemos compartido esta metodología que se llama Coronavirus Community Lab. Aquí veis algunas capturas de imagen del documento donde hemos puesto un itinerario que podéis seguir para inspiraros y coger evidentemente esa parte de la metodología que os parezca a vosotros interesante. Aquí lo vemos un poco pequeño, pero básicamente pues es una metodología que tiene varias etapas y que acaba pues desarrollando un plan de acción con la comunidad en la que habréis identificado esas prioridades con ese análisis de la complejidad que os he comentado antes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ya pasamos a la última, al último capítulo de la charla de hoy, donde nos metemos ya en el Coronavirus Community Lab para explorar si os puede ser de utilidad. Entonces, la primera pregunta sería, en vuestros proyectos seguramente hay decisiones muy estratégicas. Vosotros ya habéis tomado algunas de estas decisiones estratégicas, pero mi pregunta es, ¿vosotros creéis que si en esta decisión estratégica hubierais involucrado a más personas, incluso personas de las otras áreas del sistema que os comentaba antes, del área social, tecnológica, ambiental, económica, política, creéis que puede haber personas que puedan ver la definición del problema que queréis resolver desde otra perspectiva? Y la pregunta es, ¿dónde está la complejidad en torno al reto que vosotros, al que vosotros queréis contribuir? Como veis en estas fotografías de aquí abajo, veis gente aquí con un mapa sistémico, que es como nosotros trabajamos en nuestros talleres. Invitamos a todas estas personas que ahora os estaba comentando, personas que ven quizá la definición del problema algo distinto de cómo se ve desde otros actores sociales, y los ponemos juntos para facilitar este aprendizaje entre ellos, esta reflexión sistémica, y ayudarles a que cada uno de ellos pueda tener más impacto gracias a esta visión sistémica y a la necesidad de colaborar entre ellos. Por lo tanto, lo que hacemos es, en primer lugar, por ejemplo, pues les facilitamos las diferentes áreas del sistema que os comentaba antes, y en cada una de las áreas del sistema empezamos a identificar pues factores clave de lo que se está observando. Aquí, en el ejemplo que observáis en esta diapositiva, se está refiriendo a la situación actual de la COVID-19, con lo cual vemos como en cada área del sistema pues hemos puesto pues algunos factores, ¿no? Por ejemplo, en el factor económico, pues de crecimiento económico mundial, dificultad para pagar a los trabajadores, y podríamos añadir pues muchísimas más que todos ahora mismo se nos están ocurriendo. En el ámbito ambiental, pues también estamos viendo muchísimos factores que están afectando ahora todo lo que es gestión de la crisis. Y así en cada una de las áreas. Después de que los actores hayan podido identificar estos factores, que normalmente son factores que, como veis, se redactan en el formato de indicador, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que se trata es de explorar qué interrelaciones hay entre estos factores. Y, por lo tanto, si pasamos a la siguiente, lo que hacemos es mapearlos. Entonces, como veis también en este gráfico, se observan signos negativos y positivos, y lo que hacemos es poner estos indicadores y los vamos mapeando para ver que, pues, que cuando uno, muchas veces uno es consecuencia del otro o es causa del otro. Entonces, los ponemos uno detrás del otro y nos damos cuenta que si nosotros estamos intentando solucionar, por ejemplo, el factor que tenemos más a la derecha ahora, que es la saturación del sistema sanitario, pues nos damos cuenta que si aquí abajo tenemos un factor que son los problemas de salud mental que está causando la gestión de la crisis, pues que quizá esto también está de alguna manera saturando el sistema sanitario, ¿no? Con lo cual, cómo está todo esto interrelacionado nos puede ayudar a ver cómo debemos abordar la crisis sanitaria teniendo en cuenta pues diferentes factores a la vez. Aquí, evidentemente, esto es un ejemplo pues hecho desde una visión pues un poco lejana de lo que es un reto concreto como el que vosotros estáis intentando abordar, pero seguro que si vosotros hacéis este análisis más focalizado en vuestro reto concreto, podéis encontrar factores que seguro que os pueden ayudar a mejorar vuestras soluciones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, simplemente que podéis ver que los mapas sistémicos se pueden ir complicando, y este aún es sencillo, se pueden complicar aún más,
Y bueno, esto ya si queréis durante la semana, los que os interese, pues podemos ya ir entrando en más en detalle, ¿no? Simplemente son ejemplos de mapas que se pueden hacer y ver cómo las diferentes áreas del sistema aparecen en estos mapas interconectadas y los diferentes factores. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ya pasamos a las conclusiones. Como primera conclusión, diríamos que trabajar con y para la comunidad nos puede ayudar a mejorar nuestras decisiones estratégicas, es decir, invitar a la comunidad a hacer este análisis de los problemas, sus causas, sus consecuencias y sus interrelaciones, nos puede ayudar a que las decisiones que tomemos atiendan mejor esta complejidad y, por lo tanto, sean soluciones más robustas y con más impacto. Por lo tanto, necesitamos más espacios de reflexión entre expertos en procesos que no sean de una sola disciplina, que no sean de solo diferentes disciplinas, sino que sean transdisciplinares, es decir, que involucren también a personas de la comunidad que son expertos por su experiencia. Y el reto que tenemos aquí es cómo poner a todas estas personas a hacer reflexiones sistémicas, aprendizaje mutuo, para poder encontrar mejores soluciones a sus problemas. Por lo tanto, estamos delante de un cambio, de un momento de cambio obvio, ¿no? Delante de todas las incertidumbres que estamos viviendo y toda esta incertidumbre que estamos viviendo y que ya vivíamos antes de la COVID-19, por ejemplo, con la crisis climática. Ahora la crisis climática va acompañada de una crisis sanitaria. De hecho, la crisis sanitaria ya la teníamos en muchas partes del mundo, ahora la tenemos en todo el mundo y toda esta crisis que ya teníamos y que ahora es aún más amplia nos está poniendo de manifiesto y en muchas iniciativas globales se está diciendo que necesitemos cambiar la manera como resolvemos los problemas, porque como lo hemos hecho hasta ahora, hay muchos problemas que no hemos conseguido resolver. Y por lo tanto, nosotros pues aportamos esta metodología de análisis comunitaria y de acción comunitaria para mejorar decisiones estratégicas y así mejorar el impacto de las soluciones. Y a la os quiero que querría terminar mi charla con esta fotografía. Esta es la fotografía del Millennium Bridge, que es un puente que está en Londres, que diseñó en el año 2000 Norman Foster. En el año 2000 se inauguró. Yo en ese momento tenía el placer de vivir en esta ciudad, en Londres. Estaba estudiando allí, acabando mis estudios en Londres. Y resulta que cuando se inauguró este puente, al cabo de pocos días el puente hubo que cerrarlo, no sé si os suena la historia, pero hubo que cerrarlo por un motivo, y es que el arquitecto no había podido anticipar un fenómeno que era fruto de la acción comunitaria, que es que cuando la gente empezó a cruzar el puente, la gente caminaba muchas veces al mismo ritmo y esta hizo que la frecuencia de vibración del puente entrara en resonancia. Hizo que el puente empezara a vibrar de una manera que era un riesgo para la estructura del puente. Con lo cual hubo que cerrarlo y cambiar la estructura del puente, cambiar a nivel técnico por parte de los arquitectos el diseño del puente para que tuviera en cuenta este fenómeno que es que la gente andaba al mismo ritmo. Y esto muestra que a veces, aunque pueda tener consecuencias no esperadas, si conseguimos que la gente ande al mismo ritmo, si conseguimos que la gente comparta una visión de qué es lo que queremos resolver y comparta un análisis del problema, podemos tener un impacto inesperado que esperamos que en vuestros proyectos no sea como el de este puente, sino que sea muy positivo. Y nada más. Muchas gracias. Solo acabar con la última diapositiva. Bueno, antes la última, no sé si está ahora, no. Ahora está la de las preguntas. Simplemente yo para acabar. Deciros que en el Living Lab de Salud, pues que somos estas personas que están aquí en esta diapositiva también, Marina y Aina, Marina Pino y Aina Stein, que somos un equipo que estamos en crecimiento y que estamos colaborando con Educasa, con Marta García y muchísimas personas más de Educasa, de Fundación La Caixa, en esta aventura que es este Coronavirus Community Lab, al que nos gustaría mucho que os sumarais y que compartierais con nosotros esta aventura si os apetece durante esta semana. Con lo cual pasamos a la última etapa del webinar, que sería una fase de preguntas, de dudas, de discusión, de reflexión sobre vuestras propuestas y de explorar dónde está la complejidad en vuestras propuestas y cómo podría mejorar mediante
este análisis compartido de la complejidad y de las soluciones a implementar. Muchísimas gracias Muy bien, por escucharme en un momento tan difícil como es un lunes a primera hora bien, y bien. espero que os haya resultado interesante. Podemos poner unos aplausos, unos planos de aplausos en el chat, si queréis. O sea que podéis aplaudir también por ahí. Bien, bien. Bueno, tenemos algunas preguntas por aquí. Muchas gracias, Rosina. Yo creo que ha estado súper bien. Hemos dejado 20 minutos para preguntas. No sé si puedes ver tú también las preguntas aquí a la derecha. Tú misma las puedes ver. Entonces, vamos a lanzarte alguna de las preguntas que han puesto por aquí, ¿vale? Se pueden votar, así que si vais a la columna de las preguntas y los que estéis aquí, que estamos 22 personas ya, pues podéis ir votando las que queréis que contestemos, ¿vale? Mirad, va así. Álvaro Serra, vamos a contestar la de Álvaro, que se queda aquí, ¿vale? En el medio. ¿Cómo se supera la dificultad para encontrar gente y además inspirarle a que colabore con nuestro proyecto? Colaboro en proyectos que necesitan muchos participantes y no es fácil. Rosina, ¿cómo seducimos a la gente para que se meta en el proyecto, en el proceso? Esta es una muy buena pregunta. La verdad es que yo pienso que si nos cuesta seducirlos, quizás es porque no estamos respondiendo a sus necesidades. En el momento en que realmente el proyecto encaja con las necesidades de las personas que estamos involucrando, debería ser de su interés. No sé si se me oye, si sí, no. Sí, es que estoy intentando. Sí, pues sí, perdón, sigue, sigue, que voy a, sí. Estoy haciendo una cosa. Con lo cual, yo pienso que es muy importante, antes de intentar involucrar a personas, hacer un análisis de cuáles son las personas que queremos involucrar y ese análisis hacerlo con y para ellas. Es decir, no hacer nosotros ese análisis solos, sino, por ejemplo, entrevistando a personas, explorando cuáles son sus necesidades y preguntándoles quién más creen que comparte esas necesidades y a través de ellos ir creando esta red conjuntamente con y para ellos para ir identificando estas personas. Y ya digo, cuando realmente les ayudamos a explorar estas necesidades y se dan cuenta de que al final nuestro proyecto, la gran voluntad, nuestra pretensión es ayudarles a resolver esas necesidades y a veces estas personas pueden ser los últimos usuarios de nuestra solución, pero a veces puede ser que sean personas que ya están trabajando para el reto con el que queremos, al que queremos contribuir, con lo cual para esas otras personas también es muy importante transmitirles que este proyecto puede ayudarles a incrementar el impacto de su solución colaborando con la nuestra, ¿no? Lo cual es, ¿cómo establecemos esta conversación inicial con ellos? Siempre desde, primero, un análisis conjunto del problema y un consenso de la solución. Entonces, eso yo creo que es una manera muy convincente o muy motivadora de involucrar a las personas. Igual también, Rosina, que tiene que ver con, a mí me gusta mucho porque constantemente hablas de el problema, no de mi problema. Porque creo que esto es otra de las cosas, ¿no? Que cuando hablamos de los problemas y los ponemos en el centro, de repente ya se genera una colectividad, o sea, porque todos podemos asociarnos con él. Igual sería interesante también, vamos a responder a estas, pero que hablaras de esta, de cómo nos enganchamos a las misiones, ¿no? De cuál es el proceso este de misiones, de detectar esas misiones comunes. Pero bueno, vamos a seguir, porque estas son muy buenas preguntas que tengo yo. Tomás Gómez pone, ¿no? Tenemos un problema similar, ¿cómo incorporar a las personas al otro lado de la brecha digital? Para nuestra transición energética sería mucho más eficiente innovar a distancia que físicamente en salas convencionales. O sea, la pregunta es cómo incorporar a las personas al otro lado de la brecha digital. Yo pienso que esta pregunta es una pregunta súper clave y más en este momento, ¿no? Que nos damos cuenta que en todos los colectivos tenemos una brecha digital mucho más grande quizás de la que nos imaginábamos antes de la crisis que estamos viviendo. Yo esta semana hablaba precisamente con una persona, por ejemplo, del gobierno local de la Generalitat de Cataluña, que es la comunidad autónoma donde se encuentra Barcelona, donde estamos nosotros ubicados, y me comentaba que incluso un departamento del gobierno de aquí regional que no pueden estar haciendo teletrabajo en estos momentos porque no tienen acceso a internet muchísimas personas que están trabajando en el gobierno. Es decir, que a veces nos imaginamos que la brecha digital es solo para ciertos entornos sociales
pero es mucho más grande, mucho más amplia el problema del que nos imaginamos, con lo cual la pregunta que está lanzando esta persona, yo creo que es una pregunta muy, Tomás, pues Tomás, es una pregunta que denota muchísima complejidad y que por lo tanto para resolverla requiere de un análisis que va a hacer surgir planes de acción que van a ser distintos según la comunidad donde queramos revertir el problema. Con lo cual, creo que es un problema que podría ser perfectamente uno de los de abordar durante esta semana y que podría tener soluciones muy diversas según los actores que involucremos y, por lo tanto, importantísimo no llegar a esta comunidad con una solución, sino llegar con esta pregunta que lanzas. Yo creo que igual dentro de todo el proceso de desafíos comunes, igual también podríamos tener presente algunas de estas grandes preguntas, porque creo que todos los proyectos van a intentar, para lanzar el mismo, propio proyecto, enfrentarse a esto. Entonces creo que estaría muy interesante poder, ¿no? Hablar de ello después o generar un aprendizaje después. Rosa pone algo, también relacionado con la brecha digital, ¿no? O sea, ¿cómo incorporar la innovación ciudadana o la aplicación de soluciones sencillas para invertir la pirámide? Y creo que se ha quedado a medias. ¿Cómo podemos hacerlo? Perdona, yo es que estoy intentando, Berta, ver aquí en a la derecha dónde están las preguntas y no sé por qué no las ¿Ahora veo. la ves en el medio? No las veo, ¿no? Bueno, pues si me las lees tú, perfecto. ¿Cómo incorporar? Pero no la ves ahora en el medio, la he subido aquí. ¿La veis en el medio todos? ¿Puedo dejar la pregunta que ha hecho Rosa aquí en el medio para que la veáis? ¿No? A ver. ¿No la veis? Sí, la vemos. O sea, Tomás, vale. O sea, la estáis viendo. O sea, que normalmente aquí en el medio de la pantalla vemos una pregunta, que es la pregunta que estamos contestando ahora mismo, que es una pregunta que Ah, hace Rosa. ¿La ves en el medio? vale, yo en el medio no, pero ahora me he ido al apartado de preguntas, porque yo estaba en el chat y ahora en el apartado de preguntas veo una de Rosa que dice esto Perfecto. que Vale. ahora sí que veo una de Rosa, sí. Entonces, igual tú no lo ves en la pantalla, pero los demás sí lo ven, ¿no? ¿Cómo incorporar la innovación ciudadana o la aplicación de soluciones sencillas para invertir la pirámide? ¿Cómo hacer? Bien, pues aplicar soluciones sencillas, supongo que se refiere a soluciones complicadas, por ejemplo, ¿no? O no sean tan complejas. ¿Cómo hacer utilizar esta metodología? Me imagino que ella quiere decir. Es cierto que a veces, como el ejemplo que yo ponía del tanque de agua en mi localidad, hay veces que los problemas no son complejos, por suerte. De hecho, por eso hace tantos años que se inventaron las universidades divididas en disciplinas. Y durante tantos años nos ha servido muchísimo, con lo cual no significa que ahora dejen de haber problemas que no sean complejos. Continúan habiendo problemas que solo son complicados y, por lo tanto, hay muchísimos que podremos resolver sin esta metodología. Lo que pasa es que a veces nos estamos dando cuenta de que esta compartimentalización de los problemas en trocitos no nos acaba de servir para resolverlo todo, ¿no? Y entonces el ejemplo de la crisis climática o de la COVID-19 son ejemplos clarísimos donde hay muchísima complejidad. Y por lo tanto, pues a veces valdrá la pena explorar esta complejidad con nuestra comunidad, como en el ejemplo de la brecha digital, por ejemplo, que también es un ejemplo clarísimo de que el problema no es solo que estas personas necesitan un ordenador, ahí hay más problemas. Con lo cual, si abordamos la problemática desde la complejidad, quizá el impacto que podemos tener es muy superior que si simplemente hacemos llegar un ordenador. No obstante, la parte no compleja, que es hacer llegar un ordenador, ya es parte de la solución, con lo cual, mejor que nada, seguro que va a ser. Lo que nosotros planteamos es si lo queréis acompañar de este análisis de la complejidad para coordinarlos, por ejemplo, con servicios sociales y con otros servicios que pueda haber en esa comunidad, ONGs también, para que esa llegada de ese ordenador pueda tener mucho más impacto en estas familias que si llega el ordenador de manera aislada de otra cascada de servicios que puedan haber en esa comunidad. Por poner un ejemplo, ¿eh? Eso es un poco lo que yo intentaba transmitir hoy. ¿Cómo acompañar vuestra solución que puede no ser compleja, que puede ser tan fácil como hacer llegar ordenadores, pero acompañarla de esta reflexión sistémica para que vuestra solución y también las otras que hay en el sistema puedan todas tener más impacto?
Bueno, muy interesante. La última, y luego voy a intentar subir a Tomás. Estás activo y te puedo invitar al escenario. Igual podríamos hacer una de que veamos un poquito de qué manera podréis meter esta metodología en el proyecto. A ver, entonces, muchas gracias por el enfoque. También, Rosa, ¿es posible que esta población analfabeta en la innovación que aparece en la base de la pirámide anterior sea por la propia definición de innovación que hacemos? Yo pienso que sí, ¿no? Que los que hacemos innovación y los que hacemos investigación es el proceso, la metodología que estamos siguiendo, que ha dejado excluida tradicionalmente a toda esa parte de la pirámide que estamos dejando excluida. Con lo cual, si nosotros somos capaces, cuando pensamos en innovación, de no excluir a esa parte, sino de que sean parte del equipo. Que no sea solo vamos a validar un prototipo, sino vamos a compartir todo el proceso con ellos, pero desde el momento en el que definimos esa solución, y si somos capaces de ayudarles cuando estamos definiendo esa solución a que la reflexión pues sea un poco, vaya un poco más allá, analizando esta complejidad, es posible que entre todos se nos ocurran soluciones que tengan más impacto. Y como dices tú, yo creo que ya entramos en una etapa más filosófica, yo creo que sí, Rosa, que tienes mucha razón, que es nuestra responsabilidad. Es como nosotros definimos los procesos que hacemos que la situación de la pirámide poblacional sea la que es. Con lo cual está en nuestras manos el revertir esta situación mediante cambios en la manera como resolvemos los problemas, como decía en esa diapositiva, en la manera como innovamos. Totalmente de acuerdo, Rosa. Qué bien. Pues yo me lo estaba incitando, muchas gracias, Rosina. Podemos subir a la gente al escenario y a mí me gustaría saber, igual que nos preguntaran como más directamente, ¿no? ¿Cómo pueden, porque estoy pensando en los proyectos ahora mismo, ¿no? ¿Cómo podrían aplicar esta metodología de manera muy rápida para que la inserten, para que empiecen a insertar agentes dentro del proceso esta semana, ¿no? Entonces quería como, Tomás, si te parece bien, te puedo subir al escenario, estás peinado, o sea, esta plataforma te permite que cualquiera de vosotros puede subir al escenario, si me dejáis. Entonces, si lo aceptáis. Igual podríamos subir a alguno de los promotores que están, más o menos, dice. ¿Alguien quiere subir al escenario para preguntarle o para comentar con nosotras cómo se le ha ocurrido? Vale, Juan Carlos dice que también, que espera un poquito. Tomás, ¿te animas o no? Si no lo cerramos, no te preocupes, no hay presión, ¿eh? Es que creo que es muy interesante ver los promotores de los proyectos para ver de lo que has hablado, ¿no? Cómo podríamos intentar, ¿no? Meterlo. Yo viendo, perdona, viendo la pregunta que lanzaba Tomás antes, Sí. y dice, para nuestra transición energética, con lo cual intuyo, yo es que perdona, pero no conozco tanto los proyectos, pero veo que Tomás está en un proyecto de transición energética y dice que para él sería mucho más eficiente innovar a distancia que físicamente en salas convencionales. Y por lo tanto, entiendo que lo que se está encontrando es que la brecha digital le dificulta a él su reto, que es el de la transición energética. Con lo cual aquí vemos cómo su problema está interrelacionado con otro problema que estamos viendo muy seriamente durante la COVID-19, pero que ya teníamos anteriormente, que es este de la brecha digital. Con lo cual, aquí, hablar con los colectivos, ecosistemas que ya están trabajando en el tema de la brecha digital y ver cómo podrían interaccionar con vuestro reto, quizá haya también aquí una posibilidad interesante a explorar para este proyecto. Yo os invitaría que durante el día de hoy, por ejemplo, y no sé si más días, aquí también Berta, que es más la coordinadora, os podrá indicar si queréis empezar a ponerlo, esa diapositiva que os he mostrado con las áreas del sistema, empezar a hacer un poco de brainstorming con vuestro equipo sobre qué factores habría en cada una de estas áreas e incluso empezar a hablar con aquellas personas que alguien preguntaba cómo las involucramos, cómo las motivamos. Pues vamos a contactarlas y vamos a empezar simplemente preguntando cuál es el problema, qué causas de este problema ven en cada una de estas áreas del sistema, qué consecuencias ven en cada una. Empezar a explorar junto con ellos, sin abordarlos ya con una solución concreta, sino con un explorar conjuntamente. Creo que puede ser una manera interesante de empezar a contactar con ellos y empezar a mapear esta complejidad. Eso es un poco lo que nosotros os invitaríamos
hacer, y de hecho en el Coronavirus Community Lab tenéis toda la descripción de la metodología de cómo hacerlo, y también en el último bloque tenéis descrito cómo a partir de ahí empezar a hacer un plan de acción conjuntamente con esta comunidad. Y estos son los que, si os parece interesante, os invitamos a explorarlo, y también os ofrecemos mentoría durante esta semana. De hecho, no nos hemos dado de alta todavía, pero ahora lo haremos al colgar de esta llamada para que nos podáis contactar si así lo necesitáis. Hemos conseguido, voy a subir ahora la plataforma, subiremos el vídeo, os compartiremos la presentación y el PDF de Community Living Lab, que está muy bien. Tomás, estás en el escenario, Hola. no te has atrevido con la pantalla, pero estás, ¿verdad? Sí, sí que estoy, ¿me oís? Sí, perfecto. Vale, conste que no es una excusa, es que me he dado cuenta de repente que este portátil tiene estropeada la cámara. No te Tengo, preocupes. iba a entrar por el móvil rápidamente, pero la wifi es mala, así que tengo conectado el cable, en fin, cosas No te preocupes. de En trabajar el en móvil, de casa. todos modos, no funciona esto. O sea que Ah, pues entonces ya no va a funcionar lo de la pantalla. lo dejo Así que nada, igual directamente. Sí. alguna cosita más que quieras preguntarle a Rosina. Claro, os comento brevemente, bueno, enhorabuena por este taller y muchas gracias a las dos, porque además me consta que son trabajos voluntarios y sacados del trabajo que tenemos todos, así que tiene doble valor. Brevemente, sobre la brecha digital, lo primero es que muchas de las personas que más se beneficiarían de algunos cambios en el tema que nosotros llevamos, que es la transición energética, son personas que no están particularmente conectadas o educadas en el trabajo online, y entonces llegar a ello nos cuesta bastante. Una cosa que nos ha funcionado, que hemos aprendido del trabajo con la pobreza energética, son los intermediarios, es decir, las personas que están con las personas, familiares o cuidadores o lo que sea, que sí están más versados y tienen más experiencia en el uso de herramientas online y que conocen bien a aquellos a los que queremos llegar y hacen un poco de portavoces. No es perfecto, pero me gustaría saber qué piensa Rosina sobre esto, por ejemplo. Tomás, me parece una solución fantástica. De hecho, en la metodología que os ofrecemos hoy también lo comentamos así, que sí que requiere para poder aplicar la metodología que haya alguna persona que tenga ordenador, pero como dices tú, me ha gustado mucho la palabra intermediario que has utilizado, pues que a otras personas se las puede llegar, se puede llegar pues mediante intermediarios, mediante llamadas telefónicas, que no siempre hace falta disponer de ordenador. Totalmente de acuerdo. Y luego otro problema que tenemos es para elegir bien a los representantes de los grandes colectivos. Es decir, dentro de la pobreza energética nos puede parecer que es un colectivo. Si digo la pobreza energética, pues sí, con un ejemplo que ya puso sobre la mesa, pero en realidad nuestro desafío es más diverso. También incluye movilidad, alimentación, etcétera. Pero siguiendo con pobreza energética y por este ejemplo que puso sobre la mesa, uno pensaría que las personas con vulnerabilidad energética tienen un perfil muy definido. Pues tienen muy bajos ingresos, a lo mejor son muy mayores, viven en casas muy mal aisladas, lo que sea. Y qué va, ni mucho menos. Hay gente joven, hay gente española, extranjera, familias monoparentales con varios hijos, etcétera. Entonces, cuesta mucho encontrar a esa persona que representa bien a un colectivo que es muy diverso. Lo ideal sería encontrar a varias personas. Vuelvo sobre el problema que mencionaba Álvaro, ¿no? De encontrar personas. Porque el problema sí que es percibido, pero hay que llegar. Y entonces, bueno, esta introducción era para hacer la pregunta que es. ¿Cuál es vuestra experiencia eligiendo a buenos interlocutores de colectivos? Y si son diversos, eligiendo a varios interlocutorios o varias personas que hablen por un colectivo, porque nosotros lo que teníamos en mente en realidad era una cosa como muy amplia, y por eso la necesidad de online, donde muchas personas entraran, de forma que muchas voces representaran bien la media o la mayoría del sentir de esa diversidad de personas en un colectivo. ¿Me he explicado? Porque es un poquito difícil la pregunta, pero no sé si me he explicado. Perfectamente. La pregunta es buenísima. Yo creo que es el gran tema que cuando se habla de participación siempre sale, que es el tema de la representatividad. Correcto. Claro, por ejemplo, yo cuando estudié química analítica, y en química analítica hay unas metodologías clarísimas que si tú quieres estudiar si un lago está contaminado, pues hay un método para extraer muestras y sabes que esa muestra es representativa del lago. Exacto. En las personas eso no existe. Porque las personas, cada una, somos únicos, ¿no? Y eso es lo que nos hace especiales también. Es lo bonito de la humanidad, Y ¿no? Con lo cambiable. cual es imposible encontrar una persona que te pueda estar representando a un colectivo, porque no hay nadie que pueda representar a nadie, ¿no? Sino que somos cada uno de nosotros. Con lo cual yo creo que has dado con un tema que es muy complejo, que es el tema este de
de cómo seleccionar y cómo asegurarte que son representativos. Representativos no lo van a ser nunca, pero sí que es verdad que cuando observas las dinámicas relacionales que tiene cada una de las personas que involucras, puedes darte cuenta que hay gente que está actuando, pues, por ejemplo, de interconector. Y en una organización no tiene por qué ser el director. Muchas veces, de hecho, no es el director. Y entonces, igual, por ejemplo, tú en tu caso dices, oye, mira, pues necesito que en esta comunidad haya menos brecha digital, con lo cual voy a colaborar con esta otra ONG que está cediendo ordenadores. ¿Quién de la ONG tengo que involucrar? Pues sí que es verdad que quizás con el director pues deberá conocerlo, pero quizá la persona que venga a tus talleres o que más se involucre en tu proyecto no tiene por qué ser el director el que sea el más efectivo para el cambio que tú quieres conseguir. Al final estamos hablando de un cambio sistémico, ¿no? Y en un cambio sistémico hay que ir identificando quiénes son las personas clave que están más interconectadas y que te ayudarán mejor a hacer ese cambio. Yo creo que al final el tema es que, por suerte, también para nosotros, porque tendremos siempre trabajo, estos procesos no son procesos que empiezan y acaban, son procesos iterativos y que habrá que ir siempre modulando la solución mediante nuevas iteraciones con nuevas representaciones de la comunidad. Y de esta manera, pues ir entrando en diferentes colectivos, pero nunca considerar que la solución ya está definida y que se va a poder ya implementar en todo el mundo, sino que habrá que irla adaptando a cada comunidad, involucrando a nuevos representantes de cada comunidad. No sé si he Sí, respondido. perfectamente. ¿En ¿Sí? vuestra metodología Sí. tenéis algunos tips o algunas, no sé, como consejos para identificar a estas personas interconectoras? Porque nosotros tiramos un poco de intuición, pero no sabéis si habría un perfil o algún tipo de. ¿Te suena algo que se haya trabajado o qué? Sí, en nuestra metodología invitamos a hacer un mapa de actores. Lo que pasa es que queríamos facilitar una metodología que os supusiera mucho tiempo, porque sabemos que el tiempo es muy limitado. No hemos Sí. puesto muchas metodologías allí, pero si os interesara, podríamos explorar siempre buscando el coste de efectividad, es decir, que el tiempo que debáis invertir no sea demasiado. Pero sí que existen metodologías, por ejemplo, para mapear las dinámicas relacionales dentro de un sistema de las personas. Nosotros, sinceramente, por ejemplo, esto, si no disponemos de mucho tiempo, no lo hacemos, pero sí que lo tenemos en cuenta o, por ejemplo, mapeamos el poder de cambio que tiene la persona y la motivación, por ejemplo. O sea, por ejemplo, un análisis de actor también se puede hacer con otros criterios que se pueden definir a priori, con lo que tú quieras conseguir, con lo cual durante el mentoraje, si quieres, lo podemos comentar. Sí, yo os iba a decir que, Tomás, muchas gracias por animarte. Vosotros, a vosotros. Creo que ha sido la guinda, ¿no, Rosina? Creo que también tener una conversación un poco más cercana con los que estáis ahí intentando partiros la cabeza para ver cómo no, todos estos recursos lo podéis meter de manera más ágil en los proyectos. Nos quedamos, como hemos dicho, ¿vale? Os mandaremos, tendréis el vídeo directamente de la presentación de hoy de manera automática, lo subiremos a YouTube y Rosina se queda en el listado de mentores y cuando se registre, que se registrará ya hoy y ya la conocéis, también tenéis la lista de talleres, tenéis su correo y nada, y yo mil gracias Rosina, creo que ha sido súper interesante, como primera charla nos da un marco de trabajo terriblemente ambicioso, ¿no? De trabajar con más gente y incorporarles en este proceso de diseño de estos 7 días, creo que es súper ambicioso con el nivel de aceleración que tenemos. Y nada, y a todos, pues muchísimas gracias. Tomás, te saco. Y nada, y muchísimas gracias a todos. Yo por seguir tiempos, ¿vale? Así que no, nos despedimos. Rosina, te veo en el otro Meet para despedirnos, en el de antes. Y nada, y muchas gracias a todos. Adiós, adiós. Gracias, Rosina. Muchísimas gracias a todos por escucharme un lunes por la mañana y espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos durante la semana y mucha suerte con vuestros retos. Deu, nos vemos a las 3, que tenemos otro taller a las 3 de facilitación de equipos para ayudaros con los equipos a organizar a todas estas personas que os han metido en el proyecto y que os habéis metido. Adeu, cierro.